Hoy, en el fresco del juicio final, nos vamos a centrar en un personaje que, disfrazado de San Bartolomé y cuchillo en mano, ha desollado al mismísimo Miguel Ángel. Y digo disfrazado, porque si fuera, como muchos opinan, el santo en cuestión, estaría descarnado y sujetando su propio pellejo, tal como posa en la estatua de Marco d'Angrate en el Duomo de Milán. Miguel Ángel, sin embargo, le pinta con el pellejo en su sitio, empuñando el cuchillo con el que ha desollado al propio artista. A su espalda, Tomaso, amigo íntimo de Miguel Ángel, reza escandalizado con las manos juntas: Jesús María. Pietro Argentino, hijo de cortesana con alma de rey, lenguaraz influencer, escritor irónico y vengativo, simpático o despiadado, según le conviniera, que de todos hablaba mal, salvo de Dios. Bisexual, lascivo, astuto y sin escrúpulos. Un perfecto psicópata que algunos dicen murió de risa. Pero ahora vamos a destapar a este elegante hijo de cortesana que se dedicó a despellejar a quien no le seguía. Arentino había intentado acercarse a Miguel Ángel sin éxito. Así que cuando este terminó el juicio final, Arentino, en nombre del decoro, lo criticó hasta el punto de terminar metiéndose con el artista acusándolo de homosexualidad. Así acabó retratado para la posteridad como el despellejador que era. Claro que a todo hay quien te gane. En peor posición quedó el maestro de ceremonias papal, que terminó en el infierno con orejas de burro. Cuando pidió al Papa que le sacara de allí, contestó: «Caro hijo mío, si el pintor te hubiese puesto en el purgatorio, podría sacarte, pues hasta allí llega mi poder. Pero estás en el infierno y me es imposible». Así, Biagio de Cesana quedó condenado a perpetuidad.